en la pista central de Oh My LOL, Oh My LOL, la vida moderna con David Broncano. Bienvenidos a La Vida Moderna, el programa 100% libre de haters. Tenemos con nosotros un público increíble, llegado de las mejores zonas de Vallecas. Un aplauso para vosotros, chicos. Gracias por venir. Vienen todos de la zona noble, de la zona buena. Bueno, decía lo de los haters, porque ya hablamos de ellos un día en el programa. Esa gente, ¿no?, que insulta por internet, vosotros conoceréis. Alguno de vosotros seréis un hater, ¿eh? Ya os veo caras de yo me meto ahí a insultar a los chavales. Y bueno, creo que es bueno recuperarlos a esta gente que se mete a internet a insultar. Y cómo mejor que haciendo un especial de haters justo sobre mí. He recopilado algunos de los mejores mensajes que me han dejado, pues, en Twitter, en Facebook, en YouTube, en mi web. Y de paso me viene bien para la audiencia que aún no me conoce, pues para que me ubiquen un poco. Entonces, he hecho una selección y voy a contaros cómo se me define, pues bueno, en la red de redes, chavales. Tengo aquí todos casos reales, todos mensajes de verdad que me han dejado. Dicen: David Broncano, lo mejor que se puede decir de ti es que tu apellido rima con ano. Joder, si eso es lo mejor, ¿eh? Lo mejor es que rima y me hace gracia, porque David Broncano suena ano. Lo mismo que me decían en segundo de eso, pues vuelve a mí. Ojo a esto. Broncano, antes me hacías gracia, ahora te odio con toda mi alma. Claro, qué bipolaridad, ¿no? O sea, no hay un término medio. No es, antes me hacía gracia y luego me gustaste menos. No. Antes me hacía gracia, ahora si te pillo te rajo con un cuchillo. Me gustan esos contrastes, ¿no? Los contrastes de la vida moderna. Ojo a este. Todos los días me acuesto pronto. Esto es una época que yo hacía un late night, hacía un programa de estos de por la noche. Dice: todos los días me acuesto pronto y grabo tu programa. Luego lo veo por la mañana y ya me jodes el día entero. O sea, buena, ¿eh? El tío me odia, pero no sé, dice, a ver si el chaval se rehace y un día hace un buen programa. Se lo graba, lo ve por la mañana y me cago en la puta, lo mato. Le odio a muerte. Dice, Broncano. Me gusta que siempre se dirijan bien. Broncano, no me gusta decir insultos, pero eres un subnormal malparido, hijo de mil putas. Digo, bueno, hombre, para no gustarte. Dice, por meterte con One Direction. Ellos no se lo merecen, pero tú sí te mereces que te pille un camión con todos los de One Direction dentro y luego te meen encima. Viva One Direction, los mejores. Un besito, David. Fíjate ese final, ¿eh? Ojalá te pille un contraste. Ojalá te pille un camión. Un besito, David, te queremos. A este me gusta por lo conciso que es. ¿Qué monólogo más malo? ¿Te crees cómico o es que eres tonto? Sin más. ¿Eres Tommy cómico o eres imbécil? Eso me gusta porque va al grano, así me gusta. Y tengo dos más, ojo a este. Lo único que te puedo decir es que Dios te bendiga. Y dices, bueno, pues oye, pues gracias. Ojalá conozcas todas las grandezas que el Señor Jesucristo ha hecho, sin H, pero bueno, que el Señor Jesucristo ha hecho por vos y por tu familia. Veo ya que son, bueno, que me escuchan también en Sudamérica. Cuando encuentres a Dios vas a cambiar. La tentación de Satán siempre es peligrosa y obvio, ya hizo mella en ti. En plan, ya el demonio te ha tocado con la mano. Pero Jesús te hará cambiar, ya vas a ver. Un fuerte abrazo. Bueno, me gusta que el Opus Dei también me siga. Y luego, el último, de verdad. Este os va a gustar, os juro que es real, ¿eh? Tengo amigos sicarios en España. Te van a buscar. Punto. Estás notificado. Estás notificado, es buenísimo. Es como, oye, ya te hemos avisado. Entonces, cuando yo vaya por la calle y vea a uno con una navajilla, ya diga, ah, vale, eres tú. Ya me han avisado por Twitter. Ya me han avisado por Twitter, no te preocupes. En fin, eso es. Que vivan los haters. Dale, Robert, esto es La Vida Moderna. Empezamos. Gracias, chicos, por venir.